Hola, buenos días. Para comenzar la sesión de hoy, voy a compartirles la pantalla con el capítulo de introducción que está en el CBEDUC-MD. ¿Se ve bien? Bien. Sí. Bueno. Entonces hoy día vamos a hacer una revisión general del contenido del curso de evaluación de desempeño o rendimiento de sistemas computacionales, partiendo con esta introducción. Esta introducción está basada en uno de los libros que está en la bibliografía de unos autores españoles. La bibliografía está en el programa del curso. La pregunta primera entonces es ¿por qué o quiénes estarían interesados en evaluar el desempeño de un sistema informático? Y desde luego entonces los roles típicos que están interesados van a ser los usuarios, ¿cierto? O el administrador de un sistema, pero también los diseñadores, diseñadores tanto de sistemas como de hardware y software, ¿bien? Entonces, la evaluación de desempeño puede ocurrir para un sistema en funcionamiento y ahí entonces son los usuarios, los administradores los que van a estar interesados en su evaluación, pero también en las fases de diseño, o sea, cuando todavía no existe el sistema. Y ahí entonces existen distintas formas de evaluar el desempeño. Normalmente en ese caso se trata de modelamiento matemático el que se realiza, porque el sistema no existe. En esta sesión vamos a considerar los tres tópicos que están aquí. Bueno, en general una introducción a la evaluación, las técnicas más conocidas de evaluación y las que vamos a revisar en el curso, y al final un poco de vocabulario, de esto de cómo comparamos y cómo incluimos el costo, no solamente entonces el evaluar tiempos o uso de recursos, sino que también el costo asociado a distintos sistemas. ¿Me interrumpen si hay algo que no se entiende? Y aquí vamos entonces a la primera sección, introducción a la evaluación. Como decíamos antes, el interés en la evaluación la puede tener tanto un usuario como un administrador o un diseñador. La pregunta clásica es, ¿cómo distinguimos? O sea, tenemos que ser capaces de distinguir cuáles son las variables que reflejan el rendimiento y cuáles son las que afectan al rendimiento. ¿Cuáles creen ustedes que es una variable que refleja el rendimiento? ¿Qué se imaginan ustedes? Velocidad de procesamiento. Velocidad de procesamiento podría ser. Velocidad de procesamiento, tú dices, la definida por el fabricante del computador, ¿o te refieres a algo que estás midiendo? Sí, más quizá resultados. Por ejemplo, si comparo dos algoritmos, a ver Ya, cuál es más rápido. ya. Entonces ahí, sí, velocidad o tiempo. Tiempo de ejecución, ¿ya? Tiempo de ejecución o de transmisión o lo que sea la tarea que estás haciendo va a ser en general, ¿cierto? La medida más conocida de que refleja rendimiento. Puede ser también la velocidad, ¿cierto? Si es que lo pones en alguna unidad. O sea, defines una tarea específica. ¿Y cuáles serían variables que afectan el rendimiento? Bueno, yo sigo pensando en algoritmos, pero por Dale. ejemplo ahí el tamaño de la entrada afecta mucho.
Claro, o sea, en el rendimiento obviamente va a depender de la carga, de lo que estás proponiéndole como tarea al sistema. Pero desde la perspectiva de modelamiento del sistema, ¿qué cosa del sistema, qué elementos del sistema afectan el rendimiento? Igual en un computador puede afectar, por ejemplo, la versión de los drivers o también las tareas en segundo plano. Igual pueden ocupar un poco de procesador, por ejemplo. O sea, de la memoria del procesador. Efectivamente, o sea, si tú estás haciendo tienes que considerar, o sea, tener controlado, ¿cierto?, qué es lo que está ocurriendo en segundo plano, porque puede afectar al rendimiento. Y cosas más básicas como la velocidad de procesamiento, o sea, la frecuencia del procesador, ¿cierto? O el tamaño de alguno de los, no sé, de los buses, el ancho de banda, o la velocidad de lectura de los discos, ¿ya? O sea, todo eso que viene definido, que son parámetros del sistema, afectan el rendimiento. ¿Sí? El tamaño de la caché, pero también puede ser algo de fábrica o puede ser algo definido por el administrador del sistema, ¿cierto? Por un ajuste del sistema operativo, o a nivel de un sistema que no es, o sea, ya no, no, sino ya no estamos hablando del computador, sino que estamos hablando del algoritmo, como decía recién Sebastián, podría ser cómo cada algoritmo usa la memoria del computador, ¿cierto? O cómo usa los distintos hilos, los distintos procesadores. Todos esos elementos que influyen en el rendimiento serían estos factores de los que estamos hablando y que vamos a estar interesados o sea, cuando estamos midiendo el tiempo de procesamiento, tenemos que tener muy claro los valores de esos factores que afectan el rendimiento. O bien los conocemos y los tenemos y los podemos entonces comparar entre un sistema y otro, por ejemplo. O bien somos capaces de controlarlo, como alguien habla, ¿cierto?, de lo que se procesa en segundo plano, tener acotado eso para que no afecte o afecte de manera uniforme en el rendimiento del sistema. ¿Algún comentario hasta ahí? Bueno, yendo digamos, al origen del objetivo, porque evaluar, ¿cierto? Obviamente, si estamos seleccionando un computador o un sistema en general, vamos a estar interesados en evaluar el rendimiento antes de comprar y hacer la relación precio-calidad. Vamos a hablar indistintamente de rendimiento, prestaciones o desempeño, ¿ya? Como vocabulario. El rendimiento del computador, las prestaciones del computador, el desempeño del computador. Bueno, la evaluación del rendimiento de sistemas computacionales tiene larga data y aquí hay algunos ejemplos de empresas que se han dedicado a eso. Hay algunas que tienen que ver con bases de datos, otras que tienen que ver con desempeño 3D, etcétera, ¿ya? Otras que tienen que ver con desempeño de la red. Hay algunos ejemplos de empresas. Aquí tenemos una gráfica de lo que se entiende por evaluación de desempeño. Las tres componentes elementales, ¿cierto?, para evaluar el desempeño va a ser alguna definición de la carga con la que se le entrega al sistema para ser procesado. Luego el sistema, ¿cierto?, una definición del sistema. Insisto que esto puede ser desde hardware más software o solo software. Ahí depende de lo que ustedes estén estudiando. Y luego algún tipo de salida numérica, ¿ya? Numérica,
que nos permite hacer gráficos y hacer comparaciones, ¿ya? Esos son los elementos esenciales en una evaluación de desempeño. Y las preguntas que vamos a responder desde la etapa de diseño podría ser, ¿tiene un diseño adecuado? Simplemente saber cuál es el rendimiento. También proyectar si es posible mejorar ese rendimiento. ¿Y cómo hacerlo? Entonces, cada vez que hablemos de rendimiento de sistemas computacionales, vamos a estar hablando de estas tres, van a estar presentes estos tres componentes. Y ahí, ¿cierto? Las distintas tareas, desde el diseño, entonces para optimizar un diseño, para seleccionar el mejor sistema informático, para ajustar un sistema informático, para cambiar los parámetros que correspondan para mejorar su rendimiento, para predecir la carga máxima aceptable, ¿cierto? Cuando estamos planificando, saber hasta dónde podemos utilizar ese sistema sin que colapse. Hablemos un poquito del primer elemento, que es la carga. Nosotros podemos tener una carga que es la que se llama carga en general al conjunto de tareas que realiza un sistema, ¿ya? Y hablaremos como de carga natural cuando es la carga que tiene el sistema en funcionamiento normal, ¿ya? Cuando usamos un monitor de sistema o monitor de lo que sea, de un programa, estamos evaluando, ¿cierto?, el sistema frente a la carga natural, a la carga de trabajo habitual. Otro modo de estudiar el desempeño de un sistema es usar cargas de prueba. Lo que ustedes más conocen, por ejemplo, en los juegos, ¿cierto? Estas cargas para evaluar la capacidad gráfica de un sistema, y entonces se hace una carga de prueba que está basada en algún juego existente, ¿ya? Y esa misma carga se utiliza para probar en varios sistemas distintos y así compararlos. Eso es una carga de prueba, entonces una carga empleada en un estudio de evaluación. Y eso es lo que hacen normalmente, o sea, el diseño de un benchmark es básicamente el diseño de una carga de prueba y la elaboración de unos índices asociados a esa carga. Entonces, la pregunta es, ¿qué benchmark, por ejemplo, qué carga de prueba utilizar dado que yo tengo un sistema que está en funcionamiento? Y ahí viene lo que se llama la caracterización de la carga. Entonces, la carga natural necesitamos caracterizarla de alguna manera para después decidir cuál es la carga de prueba más adecuada al sistema en funcionamiento. ¿Cuál la acomoda? ¿Es una carga, por ejemplo, de cálculo científico? ¿Es una carga de no sé, que utiliza más prestaciones de la red o que requiere más despliegue gráfico, etcétera, ¿ya? Entonces, son balances distintos y tenemos que conocerlos para decidir cuál es el benchmark, por ejemplo, que queremos utilizar. Entonces, para caracterizar la carga, debemos definir lo que se llaman variables que reflejan la carga. Por ejemplo, número de programas simultáneos en ejecución, acceso por unidad de tiempo a un servidor de página web, peticiones por unidad de tiempo a una base de datos. Todos esos son variables, las nombradas tres, pero pueden ser muchas más, que me caracterizan entonces una carga en particular, ya sea natural, ya sea de prueba. Y un capítulo entonces, de hecho, en nuestro curso es caracterización de la carga, cómo definimos los distintos tipos de carga para un sistema en particular. Y también otro elemento que nos permite, o sea, un sistema multiusuario, por ejemplo, también se puede trabajar, el administrador puede trabajar en adaptar la carga, ¿ya?
También, ¿cierto? En el diseño de computadores podríamos tener una fase de adaptación a la carga. Entonces, tener sistemas que sean más adecuados para como servidor de base de datos, como un computador personal, etcétera, dependiendo del tipo de carga al que están sometidos. También, entonces, conocer la carga a la que va a estar sometido el sistema permite hacer decisiones de selección del sistema. Y aquí vamos al primero de las formas de evaluar el desempeño, que se denomina monitoreo. ¿Cómo se ve la actividad del sistema? Es decir, en el fondo estamos viendo simultáneamente hay dos cosas: la carga con que se está utilizando el sistema y el comportamiento de ese sistema con esa carga. ¿Qué es lo que podemos, o sea, dada una carga natural, ¿cierto? La que ocupa el sistema y dados los parámetros con los que ha sido configurado, vamos a tener unas medidas de su desempeño, como por ejemplo, consumo de tiempo, utilización de dispositivos o recursos, trabajo hecho por el sistema o por algún componente. ¿Ya? El trabajo, ¿cierto? En el fondo, número de tareas por unidad de tiempo, también va a ser una medida de rendimiento. Estas son entonces las más clásicas medidas de rendimiento: el tiempo de respuesta, ¿cierto? Tiempo total desde el principio hasta el final de la actividad, o tiempo de ejecución de un programa, o tiempo de acceso a disco, pues depende de lo que estén midiendo. Y la productividad, la cantidad de trabajo hecho por unidad de tiempo, que puede ser programas ejecutados por hora, páginas por hora servidas por un servidor web, correos por segundo procesados por un servidor de correo, peticiones por minuto procesadas por un servidor de comercio electrónico. ¿Qué hacemos con esas medidas? Por ejemplo, podemos graficar la productividad en función del número de trabajos. Y las típicas curvas de rendimiento tienen esa forma que está ahí, ¿cierto? El sistema acepta más trabajos, va mejorando su productividad hasta que llega a su límite, ¿ya? Al momento en que ya no puede procesar más trabajos por unidad de tiempo, entonces se estabiliza la productividad. ¿Ya? Digamos, la saturación del sistema está ahí más o menos, ¿cierto? En 10 trabajos. Y eso mismo se ve reflejado en el tiempo de respuesta. Tenemos un tiempo de respuesta que es el menor posible, ¿cierto? Cuando está desocupado el sistema. Y ese tiempo de respuesta va aumentando a medida que tenemos más trabajos. Y llega un momento entonces en que ese tiempo de respuesta se dispara porque hemos llegado a la saturación del sistema. También podemos, ahí está un ejemplo en un servidor web, ¿cierto? Las mismas curvas, pero ahora reales. Entonces tenemos la productividad, el número de requerimientos por segundo. Y requerimientos simultáneos, y entonces tenemos distintos tiempos de, o sea, número de requerimientos que llegan a su duración. En el caso de los sistemas azul y lila, ¿cierto? Rápidamente se saturan. En cambio, el sistema amarillo tiene su duración bastante después, ¿cierto? Como a nivel de 10 repeticiones simultáneas. Y a este otro lado tenemos, ¿cierto?, el tiempo de respuesta o latencia versus concurrencia sería el sistema de acá. O sea, el gráfico. También podríamos graficar la productividad versus el tiempo de respuesta, ¿ya? Y aquí sí queda mucho más claro esto que hablábamos de la saturación, ¿cierto? Cuando el tiempo de respuesta se dispara, da una cierta productividad, quiere decir que ese es el momento, ¿cierto?, de la saturación del sistema.
todo eso, todo lo anterior, entonces son qué hago con las mediciones, cómo las analizo, ¿ya? Entonces, como con la parte 3 de las componentes de la evaluación. Volvamos ahora a los parámetros que afectan al rendimiento, es que sería entonces cómo las cosas que se definen en el sistema y que influyen en esas medidas de rendimiento que acabamos de revisar. Bueno, desde luego los parámetros del sistema operativo, el hardware del sistema, el diseño de los programas, si es que estamos evaluando dos algoritmos, por ejemplo, ahí vamos a tener parámetros de los programas que influyen en el rendimiento. El balanceo de la carga. Son como las grandes áreas, ¿cierto? De las cuales depende los factores, ¿cierto? De los cuales depende el rendimiento. Y la otra pregunta que teníamos, ¿cómo podemos mejorar el rendimiento? Y ahí tenemos más de una respuesta. Una vez que hemos hecho la evaluación, ¿cierto?, del rendimiento, con los factores esos definidos, podríamos probar qué pasa si se actualiza alguna componente, ¿ya? Si se reemplaza un dispositivo por uno más rápido. O si se redefinen algunos parámetros del sistema operativo de los programas, si están elaborando un algoritmo, ¿sí? Esos son los elementos esenciales, ¿cierto?, para intentar mejorar el rendimiento. Y obviamente cada una de esas posibilidades tiene sus propias dificultades. Quizás me gustaría escuchar alguna pregunta de lo que llevamos hasta aquí. ¿Alguna aclaración? ¿Algún ejemplo que les surja? ¿Una pregunta? ¿Un ejemplo que ustedes que han estado, ¿cierto?, en la acción de evaluar el desempeño? Yo no. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, se escucha. Ya, no, yo quería comentar que no tengo dudas todavía porque lo encuentro un poco como muy superficial. Pero era para comentarlo, para decir algo, ¿no? Ya. Ya es. Gracias. Sigamos entonces. Vamos entonces a las técnicas de evaluación. Esto era como genérico, ¿cierto? Las partes que componen la evaluación. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades de evaluación que tenemos? Y aquí entonces tenemos esta lámina nos va, es como el resumen del curso, ¿ya? Las tres unidades del curso en el fondo son el camino verde, el camino amarillo y el camino naranja. Cuando evaluamos el rendimiento del sistema computacional, o su parte, o solo hardware, solo software, o una combinación de ellos, y lo que tenemos es una carga real con la cual se evalúa el sistema, un sistema real con sus parámetros específicos, y obtenemos índices de rendimiento, estamos en lo que llamamos monitorización del sistema computacional. La línea verde entonces es la evaluación de monitores. O sea, la evaluación del sistema computacional mediante monitores. La segunda línea es cuando es un modelo de la carga real, que vendrían siendo las cargas, ¿cierto? Que denominamos antes, las cargas de prueba, ¿sí? Cuando tenemos una carga de prueba, es una carga replicable y caracterizada, estamos hablando de un benchmark,
¿Ya? Entonces, una carga de prueba que se le aplica a un sistema real con sus parámetros definidos y obtenemos índice de rendimiento. Eso es un benchmark, ¿ya? Estos son los dos elementos de la primera unidad. Y en la segunda unidad vamos a trabajar sobre modelos de carga real, o sea, que definimos mediante modelos matemáticos la carga real. Se la aplicamos a un modelo del sistema real, también un modelo matemático, ¿ya? Y obtenemos índice de rendimiento. El modelo matemático puede ser un modelo de simulación o puede ser un modelo analítico, o básicamente son las dos posibilidades. Eso es el corazón del curso, digamos, ponerse en estos tres escenarios y hacer evaluaciones del rendimiento de sistemas computacionales. Y esto que está graficado aquí es lo que nosotros denominamos una red de colas, ¿ya? Que también puede ser servir para que se pueda resolver mediante métodos analíticos o mediante simulación. Entonces, vamos a volver hasta la mina cada vez que comencemos una unidad, ¿cierto? O una subunidad. Y aquí está dicho en castellano. La monitorización, entonces los métodos y herramientas para estimar los índices de prestaciones son la monitorización del sistema real, herramienta de medida sobre el sistema real, la referenciación o benchmarking con sistemas reales o modelados, comparación de rendimiento de sistemas, se denomina referenciación en español o benchmarking en inglés, porque lo que estamos haciendo es, dada una carga de prueba, evaluar el rendimiento de un sistema y compararlo con otro sistema que es como uno de línea base, ¿ya? A eso se refiere con lo de referencia, o sea, en relación con un sistema que ya se midió. Y entonces hacemos comparaciones, ¿ya? Por ejemplo, se supone que el rojo es la línea base y el azulito es el rendimiento del sistema evaluado, o viceversa. Y el último, ¿cierto?, de los tres métodos del modelado, reproducción del comportamiento del sistema, tanto de la carga como del funcionamiento del sistema. Y básicamente existen dos formas, métodos analíticos y simulación discreta. Los métodos analíticos incluyen redes de cola, cadenas de Markov y redes de Petri, entre otros. Y la simulación discreta, bueno, como su nombre lo dice, hay algunos ejemplos de programas que hacen simulación discreta. En este curso nosotros vamos a trabajar con redes de cola y cadenas de Markov. Las redes de Petri no las vamos a revisar, pero también son modelos que se utilizan mucho en este ámbito. Aquí esta sección viene a formalizar un poco, ¿cierto?, esta relación rendimiento-costo, ¿ya? Vamos a hablar de dos conceptos: aceleración, o sea, cómo mejoramos un rendimiento, y su relación con el costo. Naturalmente, ¿cierto? El tiempo va a ser como nuestra primera medida de rendimiento. Entonces vamos a estar interesados en evaluar cuál es el computador sistema, que está todo pensado desde el hardware, pero en verdad es totalmente generalizable a sistemas computacionales en general. El sistema entonces es más rápido aquel que ejecuta una aplicación en el tiempo más corto. Y entonces eso se puede escribir como
De más de un modo, podemos decir, podemos definir una aceleración, entonces una tasa entre el tiempo de ejecución del que queremos evaluar respecto de una línea base. También podemos escribirlo como en términos de porcentaje. O sea, acá arriba es una relación. En la aceleración es una relación entre los tiempos de ejecución de un sistema y el otro. Y en la segunda línea es lo mismo, pero escrito en términos de porcentaje. Arriba vamos a decir X, el computador X es A veces más rápido que Y, donde A es la aceleración. Y en la segunda frase vamos a decir X es un N% más rápido que Y, ¿ya? Entonces, ahí la relación es 1 más N sobre 100 para decir que es el porcentaje más rápido. En general, vamos a tratar de siempre hablar en positivo, digamos, para no confundirnos. Entonces, no vamos a hablar de que, sea, no es una calificación de mejor o peor, sino que más rápido o menos rápido, ¿ya? Y en general vamos a hablar de más rápido, no de más lento, ¿ya? Porque entonces empezamos a confundir los porcentajes, o sea, siempre en el sentido creciente. Un ejemplo. Un programa se ejecuta en 33 segundos en el computador verde y en 45 segundos en el computador rojo. Entonces la aceleración es obviamente 45 sobre 36, 1,25, o escrito como porcentaje, 1 más 25 sobre 100. Entonces, el computador verde es 1,25 veces más rápido que el rojo, o podríamos decir también, el computador verde es un 25% más rápido que el rojo. ¿Sí? Ojo entonces con ese vocabulario. Podríamos hacer lo mismo con el costo, ¿sí? El computador verde cuesta tanto, el rojo tanto, cuesta otro, entonces uno es 1,14 veces más caro que el rojo, el verde, y un 14% más caro que el rojo. Bueno, y ahí viene entonces la típica pregunta que hacemos si tenemos estas dos medidas, ¿cierto? Teníamos un computador verde que tenía mejores rendimientos que el rojo, pero también es más caro. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué harían ustedes? Si estoy haciendo un proyecto, sería mucho más fácil ver, como por ejemplo, qué máquina me conviene comprar que haga la tarea justa para el problema que quiero resolver y no gastar más dinero en algo que le va a sobrar rendimiento o no Y sé, algo. en términos de como de estas dos, ¿qué es lo que estás haciendo cuando estás haciendo ese criterio? En el fondo tienes una lista de sistemas de posibilidades, ¿cierto? Que van, por ejemplo, las podrías tener crecientes en costo. Y por otra parte, para cada uno de esos sistemas tiene sus características en términos de rendimiento. En un poco más general, se debería buscar el rendimiento por costo de cada uno, ¿o no? Sí, pero tiene razón tu compañero en que eso sería como si no tuvieras ningún otro dato de contexto. Pero si tienes dato de contexto de qué es lo que necesitas, ese va a ser el criterio que prima. Ah, claro. El mínimo costo para la necesidad que tienes, ¿cierto? Entonces, esta fórmula claro, de hacer el cociente entre el rendimiento y el costo. Depende un poquito de contexto. Normalmente uno tiene más información de contexto que solo el rendimiento y el costo. Si estudiamos solamente eso, entonces en nuestro caso, fíjense ustedes que bueno, cualquiera de los dos cocientes nos sirve, ¿cierto? Rendimiento versus costo sirve en este caso y
El rojo quedó en 4.04 y el verde en 4.44 por 10 elevado a menos 5. Y entonces, con esa relación, el verde sale ganando, pero bastante, con poca diferencia, ¿ya? Al poner en la mesa entonces los dos elementos, que van en direcciones distintas. Y entonces para decidir aquí básicamente, o sea, si no tienes ninguna otra información, efectivamente vas a escoger el verde, ¿sí? Pero si tienes otra información que te dice que, por ejemplo, que el rendimiento del rojo es suficiente para el proyecto que estás considerando, entonces te quedas con el rojo. Y algunas consideraciones generales, ¿cierto?, al momento de hacer mejoras a un sistema. Vamos a llegar hasta aquí en términos de la introducción del curso, pero quiero cerrar la sesión invitándolos a ver el primer taller con el que van a trabajar en esta unidad, que está en el CIBEDUQ MD. No sé si están todos inscritos, todos tienen acceso. Yo no, porque... yo no, yo pedí el curso, así que tengo que pedirle que me escriba usted por correo. Yo no me ¿Quieres lo inscribí. hacemos inmediatamente? Ya. Recuerden que esto, no, esto solamente les da acceso al CIBEDUC, no tiene que ver con la inscripción del ramo. ¿Necesito el nombre o el El correo? nombre, primer y segundo nombre y apellido. Sebastián Sanhueza Mercado. Soy yo. El segundo nombre necesito. Andrés. Sangüesa. ¿Sangüesa me dijiste? Sí, Sanhueza. ¿Alguien más? Yo igual, profe. Gracias. Adolfo Esteban Cañoles. Adolfo. ¿Alguien más? Yo, profe. Dígame. Esteban Nicolás Tejeda Bebar. No entendí el apellido. ¿Tejeda? Dije, ahí está. Es él. Gracias. ¿Alguien más? ¿Estamos? Ya. Bueno, los que no alcanzaron a oír me escriben un correo. Entonces estamos en la unidad 1, vimos la introducción y aquí está el primer taller. Y aquí están las instrucciones del taller. Tu sistema es bueno. En la sesión pasada, cuando les presenté el programa, yo tenía un error en la programación, en la planificación, y el primer control de la primera unidad es el 14 de abril, yo tenía fines de abril, ya o principio de mayo, ya para que lo revisen. Y el taller también estaba para el próximo lunes, en realidad tiene que ser el miércoles. Bien, dice, investigue sobre monitores de software y benchmark. Y escoja uno para estudiarlo e inscríbalo en el foro del curso en CIBEDUQ MD. No pueden repetirse los software. Si escogió un monitor, analice su funcionamiento caracterizándolo respecto a los siguientes atributos: overhead, precisión o calidad de la medida, resolución o frecuencia de medida, ámbito o dominio de la medida, capacidad de síntesis de datos, costo, facilidad de instalación y uso. Si escoge un benchmark, descríbalo considerando los siguientes elementos: objetivo del benchmark, tipo de carga que genera, índices o métricas que calcule sus propiedades, incluidas sus unidades. Bueno, típicamente los índices tienen que ver con algunas de las medidas que dijimos recién: segundo, número de tareas por unidad de tiempo, algunas de esas cosas.
O a veces son, no tienen medida porque es una tasa de dos cosas, por ejemplo. Elabore una presentación del monitor o benchmark que incluye una propuesta de uso, taller del mismo y déjela disponible junto al software o enlace al mismo en la sección tareas de CiberUGMD para el miércoles 7 de abril hasta las 11, 12, todo el día. En la clase del lunes siguiente se realizará una sesión de taller en que a cada grupo se le asignará la ejecución del taller propuesto por otro grupo. Los resultados del taller deben ser publicados en la sesión de tareas de CiberUGMD. Hay otra tarea para eso. El mismo lunes 12 de abril hasta las 23, o sea, todo el día. El taller se debe realizar en un grupo de dos personas. Eso es otra cosa que yo me equivoqué en la sesión anterior. Hablé de tres porque estaba pensando en un grupo más grande de estudiantes, pero ustedes son poquitos, entonces dos personas está bien. Las ponderaciones de evaluación, 30% es la presentación de la herramienta a la que se refiere ahí. Esa presentación puede tener formato de presentación, así como un PowerPoint, o puede ser un informe, puede ser también un texto en Word, da lo mismo. Lo importante es que sea claro y que permita a los compañeros entender el monitor o benchmark que ustedes estudiaron. Luego un 20% al taller que formulen, o sea, a las tareas que le van a dar a los compañeros para entender ese benchmark o ese monitor. Un 30% al informe con los resultados del taller, lo que hacen en la sesión del lunes 12. Y luego tenemos dos tareas chicas en el curso de la unidad. Una que es de comparación de programas en Linux, usando una herramienta de Linux. Y otro que es un laboratorio de carga, que es la última sesión de la unidad. Y con eso conformamos la nota entonces de taller de la unidad 1. Voy a dejar de compartir. Voy a hacer el foro en Cibeduc para que puedan inscribir sus herramientas. Bueno, tienen que conformarse en grupo. Entonces aquí en el foro. Tienen que indicar los integrantes del grupo y la herramienta escogida. No lo van a poder hacer al tiro porque no lo ven, ¿cierto? Porque dice que se demora 30 minutos en editar. ¿En Ciudad? A ver. No, yo creo que no lo van a ver porque a mí me da tiempo para editar. 29. ¿Sí me sale Ah, de hoy día? perfecto. ¿Y puedes, ¿cómo se llama? ¿Intervenir en el foro? Eso creo que no. Ya, ahí me tienen que ayudar porque siempre se me olvida eso. ¿Cómo les doy? ¿Cómo les doy acceso para que puedan intervenir? Y ahí, que le definí un tiempo de apertura, a lo mejor era eso. Tendrían que poder Sí, hacer igual. una réplica. No deja ver solamente lo del foro, pero no deja como hacer nada.
Hay un contador de réplica, sí, pero está en cero. A ver, ¿ninguno de ustedes tiene manejo aquí? ¿Nos puede ayudar? Creo que ninguno fue profe en cielo. Y esto, esto lo sabía. Evitar ajustes. Disponibilidad. Desde ahora. Suscripción forzosa, dice. Automática. No bloquear discusión. Restricciones de acceso ninguno, dice. Bueno, voy a tener que investigar un poco más, recordar por cómo se hacía esto. Y cuando lo tenga les pongo en Slack que ya está disponible el foro para que hagan su inscripción. Por mientras tienen que definir su grupo y todo eso. Dudas de la tarea. Profe, recién me volví a integrar, pero ¿de cuántos eran los grupos? Dos. Está ahí definido ¿Cuántos son? en el Ah, ya. enunciado de la tarea que está dentro de la herramienta tarea respectiva. Profe, ¿y qué es lo que no pudo hacer ahora y qué tenemos que hacer después? No, no Inscribirse en caché el esa parte. foro, inscribirse en el foro con la herramienta. Que parece que Ah, no ya. tienen acceso a ustedes. ¿Y sale en Cibedu? ¿Es el foro de Cibedu? Sí, Ya. aviso. ¿Sí? Profe, pero sale como, dice, la fecha límite Ah, fue hace unos minutos. ya tengo que arreglar eso. ¿Cómo que se cerró? Dice, a lo mejor por eso no tenían acceso, ¿eh? Un segundito. Ya le vamos a dejar una semana, no mucho. ¿Cuándo tenía esta semana? El jueves. ¿Qué día es el jueves primero? ¿Y ahí podrán entrar? Ahora cambió la fecha límite, pero parece que tampoco se puede. Ya, tengo que seguir investigando. Bien, entonces en cuanto se esté liberado, ustedes pueden inscribirse con su tema. La idea es que no coincidan, obviamente. Y los. Profe, ¿y si hace un archivo en Google Docs o algo así? No, pues usemos el sistema. Sí, me tengo que acordar, si ya lo hice una vez, ¿cómo no lo voy a poder hacer otra vez? Pero me gustaría saber si tienen dudas del procedimiento primero, ¿cierto? En términos de que son grupos de dos, a lo más de dos, idealmente dos, no me gustaría que trabajen solo. Respecto de las posibilidades de elección, ¿cierto? Entre monitores y benchmark, y ya luego más específico de la instrucción, que en el fondo que es un taller en dos etapas. Uno en que ustedes estudian el benchmark o el monitor,
proponen un taller para sus compañeros y después hacen un informe del taller que les corresponda. Quiero estar segura de que esta lógica la están entendiendo, se está entendiendo. Que me explique bien. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Ya, muy bien. Bien. Entonces, nos estamos comunicando por Slack para cuando esté disponible eso. Y este miércoles nos vemos. Vamos a abordar la unidad de monitores. Quedo atenta a sus dudas.